La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol... Acabamos la manifestación, estamos delante de la plaza del Ayuntamiento y estoy con el señor Llamazares. Buenos días. Buenos días. ¿República o no república? Por supuesto república, ¿no? Los valores de la república son muy actuales. La justicia social, la participación democrática, la elección de todos los cargos, la honestidad pública, yo creo que son muy actuales precisamente en el momento de la vida política española, ¿no? Y más actuales todavía porque estamos al borde de unas elecciones municipales que fueron el origen de la República, ¿no? Unas elecciones municipales en las que la monarquía perdió las elecciones y las ganaron las fuerzas republicanas. Bueno, pues en este caso son unas elecciones municipales que en mi opinión deben ser las elecciones, por ser las más cercanas a los ciudadanos, las elecciones del cambio. Del cambio por la justicia social, para una salida justa de la crisis, y también las elecciones de una regeneración democrática del país, donde los ciudadanos participen y no sean los lobbies los que al final deciden la política. Esto fue una invasión extranjera. Se apoderaron del país como siguen haciéndolo. Sí, sí, sí. Es así. Entonces, cuando naciste Izquierda Unida, siempre había una esperanza, porque y ahora la sigue habiendo, pero siempre pensamos que tenías que haber dado un puñetazo a una mesa y se acabó todo este rodillo. En torno, ¿te acuerdas a la invasión? El primer planteamiento fue Maastricht. Y Julián Guita fue muy claro en relación a Maastricht, que era un fiasco. Nos opusimos, nos quedamos solos oponiéndonos a esa medida, que en definitiva era acabar con la soberanía económica y social de los estados. Y aquí estamos, ¿no? Por tanto, hay que recuperar también un poco la memoria para saber que ha habido una fuerza que ha estado contra este sistema, contra este modelo de imposición de la política neoliberal a los ciudadanos, y que sin embargo, pues debido al sistema electoral que discrimina a las fuerzas no mayoritarias, pues se ha visto marginada de la vida política durante muchos años. El bipartidismo nos ha marginado. Pero bueno, luego pasa una cosa, Llamazares, también, que ¿qué pasa con estos de la mayoría absoluta? Que es que no se pueden poner todos de acuerdo y decir, bueno, gobernar solos, ahí quedáis, que os den por el culo. Claro, porque esto ya está... No, pero entonces, no tiene representación de nadie, nadie entonces, no escuchar. Habría, entonces no habría voz del resto de los ciudadanos. Sí, la hay. ¿Cómo la hay? Yo ¿cómo? Lo noto en el Congreso, que cuando hay movilización ciudadana en relación a una determinada norma, esa norma queda reducida al 20% de lo que quería el gobierno. Por tanto, también se puede, podemos decir, gobernar desde la oposición. También los ciudadanos movilizándose frenan lo peor de las políticas, ¿no? No solamente lo hacen desde la mayoría de gobierno. Por tanto, es muy importante tener voz en los parlamentos, es muy importante tener voz en los ayuntamientos, claro, siempre y cuando haya movilización social. Es que, claro, hay un descontento clarísimo. Izquierda Unida nació con aquella idea de unir la izquierda, pero ahora vuelve, que si este, que si el otro. Sigue la izquierda estando desunida, y en cambio la derecha siempre son los mismos. Bueno, siempre se votan. La derecha está en estos momentos un momento también de implosión, ¿no? Bueno, pero... Con el PP, con Ciudadanos, con UPyD, yo creo que ahí hay una también reconfiguración de la derecha. Es verdad que la izquierda en estos momentos debería estar más unida, sobre todo la izquierda que nosotros representamos, pero a veces la izquierda tiene problemas, y problemas yo creo que tienen que ver con un cierto dogmatismo y sectarismo que nos impide dialogar y nos impide acordar. Yo creo que en estos momentos hubiera sido más importante acordar. Soluciones para la corrupción, porque ahora si se tira un poquitín del hilo, hasta la corona está implicada. Bueno, por supuesto, hay una corrupción institucionalizada, ¿no? La de la jefatura del Estado, la corona, la corrupción que afecta al partido mayoritario del gobierno y la corrupción que afecta al Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Por tanto, hay una corrupción institucional. La cuestión es, por una parte, poner medios en manos de la justicia para que no sea impune, y por otra parte, adoptar medidas que eviten, por ejemplo, que los cargos públicos vayan a las empresas, ¿no? Que es la puerta giratoria, o que impidan también que los cargos públicos hagan la política de las grandes empresas y no la política de los ciudadanos mediante una mayor transparencia, ¿no? Yo creo que hay medidas que se han planteado, que no se han adoptado, pero porque fundamentalmente no interesan.
Es que yo te tengo que hablar claro. Es que estamos desengañados del sindicalismo. A todo aquello que pusimos por el sindicalismo, la unión para todos, unos choritos, unos ladrones, no se puede estar en un cargo yo público. No, yo no creo en hombre, Villa. Que no veus l'estaca, on estem tots lligats, si no podem desfensa, mai no podrem caminar. Si estirem tots, enllà caurà, i molt de temps no pot durar.